Hola amigos televidentes, bueno, estamos hoy en Auto Todo, haciendo un ambiente cultural de acá. Es un taller que también es amigable con el medio ambiente porque recogen muy bien lo que son los excedentes de los aceites que cambian, los materiales que ya son de segundas que se quitan de los carros, también los llevan a lo que es el reciclaje. Estamos con Don Toto, él es el mecánico del taller. Don Toto, hablemos un poco cómo comienza usted en esta profesión. Yo comencé de ayudante de un compañero mío mecánico, fue compañero de estudio mío y trabajé con él por varios años y ya decidí independizarme. Ya, ¿él fue compañero de estudio suyo en alguna parte donde estudió una técnica mecánica o de pronto en el colegio, en la escuela? En una escuela rural. Una escuela rural. ¿Usted de acá de La Unión? Sí, claro, toda la vida. Toda la vida de La Unión. Bueno, le hago una pregunta. Las personas que quieran llegar acá al taller, ¿cómo llegan? Llegan al parque principal y salen por la capilla en la salida hacia Las Peñas o el Guarango. Después de dejar la zona urbana, estamos a una cuadra aproximadamente de la zona urbana. Ya. Don Otoniel, cuando usted era niño, ¿había pensado en ser que, digamos, un mecánico de aviones, un médico, o qué profesión quiso, que por X o Y motivo hoy en día la ejerce o no la ejerce? No, yo el sueño mío de niño era ser de pronto conductor y propietario de camión, pero nunca se me dio y por cosas de la vida resulté siendo mecánico. Pero bueno, también como mecánico, ¿usted es conductor? Sí, lógico. Y no solamente de un camión, me supongo que muchos carros que llegan que los tienen que probar. De todos los carros que llegan prácticamente me toca así, conducirlos y sí, le riego a todo. O sea que el sueño está cumplido. Prácticamente, sí, ya estoy en los carros que era lo que soñaba yo desde niño. Ya. ¿Cuánto tiempo con el taller? Con el taller llevo 29 años y como ayudante 5 años. Ya. La Unión viene creciendo a pasos gigantescos y cada día llegan más personas nuevas a nuestro municipio que con toda seguridad van a estar necesitando servicios como el que usted presta. ¿Tiene alguna especialidad en algún motor o usted aquí le trabaja a qué tipo de carros? No, yo le trabajo a todo tipo de vehículos, diésel, gasolina y no especialidad en motor únicamente, sino en cajas, transmisiones, carburadores, frenos, suspensión. Prácticamente todo lo que se relaciona con la mecánica. Ya. ¿Qué es lo que más le ha gustado de este oficio? La sociedad. El gremio de conductores es excelente. Y me mantengo bien por ese lado porque tengo una familiaridad con todo el mundo en el ramo de mi profesión. Ya. ¿Qué es lo más difícil de esta profesión? Lo más difícil, pues, será de pronto, hay oportunidades en que los trabajos no son como uno quiere, entonces hay que repetirlo, entonces eso es difícil para uno porque muchas veces ve uno como cansado, como agotado por el oficio. Ya. Pero de resto todo es bien. Podríamos hablar entonces de que lo más difícil son las garantías, por así decirlo. Muchas veces por las garantías o hay cosas que uno no tiene conocimiento de ellas. Entonces, para uno empaparse ya hay veces que queda difícil. Ya. Bueno, hay una temática que se da aquí en La Unión y es el tema de los repuestos, que muchos repuestos no se consiguen acá en La Unión y eso hace que haya muchos carros archivados en fincas o en parqueaderos. ¿Cómo hace usted para resolver eso en pos de que su cliente sea satisfecho? Pues yo tengo muchos contactos por la ciudad, más que todo por Medellín, y yo les facilito la cuestión de repuestos porque yo tengo quien me envíe y por ese lado les facilito la parte de repuestos. O sea que usted le puede decir al amigo televidente que en este momento está en su casa sentado viendo el programa, que no se preocupe, que puede venir acá, que si su carro es un carro, que los repuestos no se consiguen acá en La Unión, usted tranquilamente se encarga de esa situación. Sí, yo le agilizo la cuestión porque yo tengo muchos contactos en la ciudad y para todo tipo de vehículos. Y entonces ya por ese lado yo hago la forma de que los repuestos lleguen hasta acá. Ya. Bueno, no es que vaya a despacharlo ya,
pero sí quiero saber que nuestros amigos televidentes sepan un número telefónico a donde lo llaman a usted. Sería el número móvil, que es el 312-788-8640, y el fijo 56-2464. Bueno, a mí realmente me consta que el servicio es bueno porque, y que los amigos televidentes lo sepan, mi carro me lo arreglan acá y queda muy bien arreglado, ¿no es cierto? Entonces, pues doy fe de ello. ¿Cómo ha hecho usted para crecer su taller, más que taller, su empresa? Porque veo que hoy en día también trabaja con su hijo y otras personas que continuamente vengo, cuando vengo acá lo veo acompañado, no sé si serán clientes o qué, pero siempre veo personas en su empresa. ¿Cómo ha hecho usted, después de que por tanto tiempo fue ayudante, para hacer crecer la empresa? Primero que todo, ser amable con los clientes y ser muy responsable con los trabajos, ser cumplido, que es una cosa que me ha caracterizado, porque yo si a un cliente le digo que le hago un trabajo en determinado tiempo, mientras no resulte algún inconveniente o una enfermedad o algo de última hora, siempre le cumplo con los trabajos. Ya. O sea, la responsabilidad lo ha caracterizado en el crecimiento de la empresa. Bueno, hablemos ya cosas muy técnicas. ¿Cuáles, para usted, cuáles son los motores más lidiosos? El motor más lidioso son de pronto de carros chinos y carros ya demasiado modernos, porque no tenemos la especialidad todavía en ellos. Ya. ¿Y llega mucho carro moderno y mucho carro chino? Sí, lógico, llega muchos. Ya. Bueno, eso me supongo que hace que usted también vaya especializándose en ese tipo de carros, porque lógicamente, imagínese su taller o su empresa en 5 años, ¿cómo estará crecida? ¿Y cuántos carros chinos y modernos le van a llegar? ¿Sí se imagina? Sí, de todas maneras, uno tiene que irse especializando en todo y con el paso del tiempo, pues van a llegar muchos carros de esos. Entonces uno tiene que especializarse y coger experiencia en ellos. Y con los trabajos y con lo que uno va haciendo, va llegando la experiencia de todo. Ya. Don Otoniel, en vista que está llegando tanta gente acá a la Unión por X o Y motivos, porque son constructores, porque llegan comprando tierras también para invertir allí, ¿qué se puede hacer o qué haría usted con estas personas que a veces necesitan un domicilio? ¿Usted lo presta o no es su forma de trabajo? Sí, estamos dispuestos para el domicilio también, en caso de que estén de pronto con una necesidad en alguna vereda o otro municipio, yo con mucho gusto iría a hacerle el domicilio a la casa o a otro municipio o a una vereda donde estén varados. Amigos televidentes, ya lo saben, el taller Don Otoniel Autotodo es la solución para su problema. Yo sé qué problema es tener un carro guardado porque tenga X o Y problema o porque no tenga mecánico que le llegue por él. Ya sabe que Don Otoniel con mucho gusto le presta el servicio. Don Otoniel, ¿usted qué hace aquí, digamos, con los aceites que le cambia a los carros? Todos los reciclamos y cuando tenemos ya suficiente aceite o ya una cantidad grande, llamamos a una persona de Medellín que viene y lo recoge en un carro especial para recoger aceites quemados. O sea que podemos hablar que el taller de Don Otoniel también es un taller amigable con el medio ambiente, porque no hacen lo que se hacía en el pasado en muchos talleres, que cogían los aceites y lo echaban a la quebrada o a los caños. No, él lo recicla y vienen de Medellín por ellos, para en Medellín lógicamente utilizarlos o llevarlos a otros procesos, ¿no es cierto? Pero de todas formas es una persona que recicla, y reciclar es ser amigable con el medio ambiente. Don Otoniel, hablemos un tema que le preocupa mucho a las personas, el tema de la tecnomecánica. Hablemos un poquitico qué es eso, porque también tenemos mucho televidente que tiene un carro, pero realmente no sabe técnicamente qué es la tecnomecánica, que hoy en día es indispensable para que le den los documentos para que el vehículo se pueda movilizar. Pues la tecnomecánica es una cuestión, una revisión que le hacen a todo vehículo para mirar en qué condiciones está, sea condiciones de frenos, de rodamientos, de llantas, amortiguación,
Lo de gases, que es lo más complicado porque es lo que más está contaminando el medio ambiente. Entonces, hacen todas las revisiones y nosotros podemos prestar el servicio de lo que más se nos sea posible para organizar los carros de modo que no tengan mucho problema en la revisión tecnomecánica cuando lo lleven al diagnosticentro. Ya. Básicamente, cuando usted le dice aquí a nuestros televidentes que usted les puede prestar el servicio, explicándoles un poco más a ellos, es como revisarles el carro, hacerles ajustes para que el carro pase esas revisiones que hacen allá. Básicamente, ¿usted qué es ducho en la materia? ¿De qué se trata? Básicamente es organizarle frenos, dirección y suspensión. Nosotros no contamos con el analizador para los gases, pero también podemos indicarle al cliente dónde puede ir o qué le podemos hacer al motor o a la inyección para que el carro no tenga problemas tampoco en lo de gases, que es lo que últimamente han molestado mucho. Pero de lo contrario, ya lo que es de frenos, suspensión y dirección, todo eso sí le podemos prestar el servicio acá en el taller. Ya. Amigos televidentes, bueno, ya saben, Autotodo, un taller donde usted queda satisfecho, no tiene problemas, porque qué dolor de cabeza es un carro que lo esté molestando a uno. Acá se lo ponen a punto para que lo lleve al centro donde le entregan el documento, el certificado de gases, y que salga 1A para que usted pueda movilizar su carro, no solamente en la Unión, en cualquier parte del país. Don Antonio, ¿nos recuerda, no, por favor, su número telefónico? 312-788-8640. O 556-2464. Bueno, tiene muchas gracias por haber estado en Uniambiente Cultural. Amigos televidentes, seguimos en un ambiente cultural desde Autotodo y bueno, con otro invitado de lujo. Nos das por favor tu nombre y nos dices qué haces acá en la empresa. Bueno, yo me llamo Juan Esmeter Botero Cardona. Yo en este momento soy el auxiliar de aquí del taller. Ya. Bueno, como vemos, es un taller con director y con auxiliar y otras personas que hacen parte de la empresa no están acá, pero vemos ahí que es una empresa con proyección y organizada porque tiene cada persona en su puesto. Eneider, ¿cómo te comienzas en este oficio? Bueno, yo desde pequeñito con mi papá ya venía en el oficio, empecé pues a visitarlo en los talleres donde él trabajaba, primero con don Arley López, donde él empezó pues como ayudante, después ya en el taller cuando se independizó, y desde pequeñito he estado pues como metido yendo a los talleres y me fue gustando este cuento que es la mecánica, que aunque es complicado a ratos, siempre es un trabajo en realidad pues que requiere pues tiempo y dedicación y mucha paciencia. Ya. Eneider, yo me supongo que este oficio también es un oficio donde continuamente las personas se deben de estar actualizando, por el motivo que la tecnología no para, la tecnología cada día avanza. Veo que eso es muy inquieto. ¿Podemos hablar de pronto de esas aspiraciones que tienes para actualizarte, o si en la actualidad te actualizas, o si te has actualizado, cómo lo has hecho? Bueno, básicamente uno se informa mucho por medio del internet. Como ustedes lo saben, pues el por internet encuentran ya muchas cosas, muchas capacitaciones. Entonces, por ejemplo, cuando uno tiene alguna duda con algún carro de pronto de los nuevos o esos carros que uno nunca les ha trabajado, lo que hace es buscar información por medio del internet. Ya, o sea que una herramienta muy útil como en todo el internet para la reparación de carros. Bueno, Eneider, hay un tema que es muy común, pero es muy importante que lo hablemos acá para nuestros televidentes. ¿Cuál es el motivo que más falla un carro? Bueno, en realidad eso
Eso varía mucho, dependiendo mucho de la marca del carro, el mantenimiento que le haga el dueño, pero en realidad son cosas pues múltiples. No le podría decir un carro falla siempre por suspensión o por bujías o por motor o por caja, no. Eso depende mucho del mantenimiento que se le haga preventivo y el uso pues del vehículo. Hablemos, digamos, de las partes del carro, hablemos de las llantas como tal. ¿Qué es lo habitual? ¿Qué le recomiendas a nuestros televidentes que mantengan las llantas? ¿En qué estado y qué es lo más importante que sepan de las llantas? Bueno, pues como ya la mayoría saben, por los problemas que tienen vehículo, en el momento con el sistema de la revisión técnico-mecánica, los carros deben tener las llantas con una vida útil, pues siempre con buen grabado, para que no tengan inconvenientes pues a la hora de viajar o de salir pues a la carretera, porque ya saben que eso da partes e inmovilización del vehículo. Entonces de pronto sería bueno como tener pendiente de eso, el desgaste de las llantas, y que de pronto las estén pues como un mantenimiento constante, y el sistema de frenos, porque es muy importante también que le hagan mantenimiento a las bandas y a las pastillas para que anden más tranquilos en sus vehículos. Ya. Y hablando de las llantas, hay un tema ahí que es muy importante, que de pronto a usted y a mí no nos causa mucho dolor, pero a las damas que manejan, que conducen, les causa mucho dolor. Es el tema de desbararse cuando se pinchan, ¿no es cierto? ¿Usted le sugiere a nuestros televidentes que mantengan todo el equipo? ¿Qué es lo que debe llevar un equipo para desbararse de una pincha, y más cuando la gente sale a carretera? Bueno, sí, eso ya, como en todos los vehículos, hay que cargar un equipo de carretera, que sería el extintor, botiquín de primeros auxilios, los conos pues para colocar en la carretera para señalización, y recomiendan cargar un gato, mínimo un gato y una cruceta, pues que lo que necesitaría para cambiar una llanta cuando se pinche, aunque ahora también están exigiendo cargar mínimo alicates, destornilladores y par de llaves, por si alguna emergencia, pues alguna eventualidad. Ya. ¿Qué le podemos recomendar a una dama que nos esté viendo y que sea conductora y que de pronto haya pasado un dolor de cabeza? Porque para una dama pincharse es un dolor de cabeza, esperar que alguien pase la auxilie, o qué le puedes decir, o de pronto que en el momento se llene de fortaleza y trate de utilizar el gato. Es más, le podríamos decir aquí cómo se utiliza un gato y cómo se utiliza una cruceta. Bueno, esencialmente pues desde que tengas la herramienta dentro del vehículo, la cruceta sería como utilizarla y buscar la copa que le quede precisita a los pernos y aflojarlos, teniendo en cuenta que ellos aflojan por lo general siempre al lado izquierdo, al lado contrario de la manilla del reloj. Y el gato habría que ponerlo en una parte segura donde al levantarlo no ocasione daños al vehículo, ni de pronto se vaya a voltear y ocasione después de pronto un accidente a la hora de estar montando la llanta. Damas que nos están viendo, ahí les tenemos las recomendaciones de Schneider. ¿Cómo hacen para desbararse en carretera, o si es que a su casa o aquí en una vereda, ¿no es cierto? Para que de todas formas no se les haga muy dificultoso ni un tormento el hecho de que se pinchen, porque cualquier persona que maneje está expuesta a pincharse. Hablemos de otro tema que es muy común y muy engorroso: las famosas falladeritas del carburador, que es lo que hace que un carro no camine ligero, que no camine como es, ¿no es cierto? Y que nos chocan a todos, no solamente a las damas, a nosotros también los hombres. Una falladera en un carro es de lo más aburrido que hay y de lo más gastón de gasolina. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, en cuanto a eso, de pronto sería estarle haciendo mantenimiento a los filtros de combustible. Recomiendan cambiarlos en cada cambio de aceite. Si no tienen la posibilidad de cambiarlo en cada cambio de aceite, lo pueden hacer cada dos cambios de aceite, estar cambiando el filtro de combustible periódicamente, porque como sabemos aquí en Colombia el combustible es demasiado demasiado contaminado, entonces eso ocasiona mucho obstruye mucho el sistema de inyección de un carro, o los carburadores también le tapa mucho lo que es los boquereles y las agujas de aire, que es lo que ocasiona las falladeras. Ya. Es muy usual que se vea acá en las veredas que de pronto a veces la gente se ha chocado, y es porque, digamos, no le dan la fuerza necesaria
a la cabrilla, y como hay tantas piedritas o morritos, el carro resulta que se va para otro lado. ¿Qué le podemos decir a las personas que conducen acá en las veredas, a las personas nuevas que están llegando a nuestro municipio y que se van a enfrentar a lo que es estar continuamente vereda en vereda, para que de pronto no tengan, digamos, un accidente, y más en tiempo de invierno? Bueno, sí, sería eso ya después, prevención al conducir y estar muy pendientes de, más que todo, del volante, porque como usted lo acaba de mencionar, la dirección la arrebata muy fácil una piedrita, entonces mucha gente toma el timón pues muy suave, y cuando menos piensa, la piedra la coge y le da la vuelta a la dirección, entonces es donde pierden el control del vehículo. Así es, amigos televidentes que están llegando a nuestro municipio, estas indicaciones que nos está dando Schneider son muy importantes para que, qué tan bueno que usted siempre mantenga su vehículo bueno y como nuevo, no chocadito, porque yo creo que un vehículo chocado no luce. ¿O usted qué piensa de esos carros que poco a poco van dejando acabar y a lo último ya no hay vehículo? ¿Por qué no le damos una indicación a nuestros televidentes al respecto, para que de todas formas el carro a lo último no se le vuelva un problema, sino que siempre sea un instrumento útil para la familia, para salir a pasear, y que sea, digamos, como dije ahorita, un instrumento para una mejor calidad de vida? Bueno, sí, como le dije anteriormente, el vehículo depende mucho su vida útil también del mantenimiento que se le haga, mantenimientos preventivos, lo que se está revisando, sistemas de suspensión, de frenos, también pues de mucha gente que ni quiere lavar los carros, también incluye mucho, porque sea que el pantano y el polvo van oxidando y van dañando las latas pues del carro, pero en cuanto a la mecánica general, es bueno pues estarle haciendo como mantenimiento preventivo, siquiera cada, dependiendo del uso del carro, siquiera cada 5 o 6 meses. Ya. Schneider, un modo amigable que tiene acá la empresa con el medio ambiente. Hablemos de los instrumentos, de los repuestos que ustedes le quitan a los carros que ya son inservibles. ¿Cómo hacen ustedes para que de todas formas estos repuestos vayan a sitios donde sean chatarrizados y cumplan una buena función con el medio ambiente? Bueno, nosotros los repuestos le quitamos a los carros, los acumulamos todos en un sitio, para que después pasen personas que, o sea, que saben de qué hacer con estos residuos, y que los utilizan, pues los reutilizan. No, yo la verdad no les sabría decir qué fin tienen estos residuos, pero por lo menos nosotros desde aquí, desde Autotodo, tratamos de recogerlos para que otra persona se los lleve y ya le den un destino final. Amigos televidentes, una empresa al servicio de los vehículos, amigables con el medio ambiente, reciclan, un servicio puntual, un servicio agradable. Acá tienen toda una empresa, así no sea una empresa con 40, 50 empleados, es una empresa que tiene un promedio de 4 o 5 empleados, pero todos a su servicio. Vengan para que comprueben que acá continuamente su carro llega con dificultades y sale en buen estado. Lo puedo decir personalmente. Schneider, un teléfono donde ustedes los encuentren, y también recordémosle de nuevo a nuestros televidentes cómo pueden llegar acá al taller. Bueno, como les dije a mi papá anteriormente, el número de él es el 312-788-8640, y mi número sería el 320-668-0204. Estamos ubicados aquí en la salida hacia Cuatro Esquinas, muy fácil de llegar, a 2 cuadras de la zona urbana del municipio. Entonces los invitamos a todos para que puedan hacer algún día uso de nuestros servicios. Schneider, muchas gracias por habernos recibido hoy en Autoambiente Cultural. Hola amigos televidentes, bueno, estamos hoy
haciendo uniambiente cultural desde la Unión para Antioquia, Colombia y el mundo entero. Oiga, desde un sitio hermoso, divino, Criadero Villa Mariana, y con un invitado de lujo, un hombre que sabe de caballos, que lo sabe cuidar, que sabe qué hacer para el caballo que usted va a montar esté como a usted le gusta. Don Albeiro, buenas tardes y bienvenido a Uniambiente Cultural. Muy buenas tardes, muchas gracias. Ya, don Albeiro, cuéntenos, ¿cómo comienza esa afición por los caballos? Hablemos mejor de otra forma, hablemos cuando era niño, ¿qué hacías? Mira, pues mi juventud siempre ha sido toda la vida, o desde muy pequeño, en el campo, manejando caballos, ganado, pero me volví un enamorado de los caballos, y eso hace que yo esté acá en este criadero. Me siento muy contento con la labor que yo desempeño, y pues es un proceso muy lindo desde que el caballo nace hasta llevarlo al punto donde ya uno lo tiene, digamos, ya está de que me voy a montar en él, y me siento muy feliz porque es un caballo excelente y bueno. ¿A qué edad más o menos que recuerdes que te dio esa afición por los caballos? ¿Eras un niño, de pronto 7, 8 añitos? ¿De pronto era que tu papá o algún familiar tuyo trabajaba con caballos y le fuiste cogiendo ese amor a los equinos? Mi gusto por los caballos, mi amor a los caballos, nace porque pues mi papá fue un amante a tener caballos, y muy amante a las mulas. Entonces, más o menos la edad mía era en 9 años. 9 años, y ya mi papá, mi hijo, vea, vamos allí, vamos con estas bestias, vamos a la otra. Y entonces ahí me empezó a nacer lo de los caballos. Bueno, ¿y esos 9 años fueron acá en el municipio de La Unión o en qué municipio? Sí, fueron acá en el municipio de La Unión. Sí, en el municipio de La Unión, en una vereda que se llama Vereda de las Teresas. ¿Qué es lo que más recuerdas de esa edad, de esos acompañamientos que le hacías a tu papá con las bestias y de las Teresas como tal? Pues hombre, quedan muchas anécdotas porque pues una vereda de una gente muy querida, de una gente muy amable, donde pues la mayoría de lo que producíamos tocaba sacarlo en mulas, porque no habían vías de penetración como carreteras, entonces tocaba en mulas. Y pues ese era el andar de mi papá con nosotros en el medio de sacar la papa, el frijol, todo lo que se producía. Y después de decir tengo 10, 11 años, ya empecé pues a decir, vea, yo quiero tener una bestia para yo montar. Y ahí me encarreté de lleno pues con lo de las bestias. ¿Te acordás de tu primer bestia y cómo se llamó? Pues vea, lo que pasa es que mi papá era una persona de tener pues varias bestias, y para uno era como decir todas son mías. Pero sí tuvimos pues una bestia que nos gustó mucho, por noble, una bestia muy mansita, que la llamamos la Galleta. Entonces, pues fue una bestia muy, muy querida por todos los de la casa, porque en ella montábamos todos. Y de ahí varias, decir, entre bestias caballares, mulas. Y eso fue, pues, un encarretamiento para toda la familia. Y ya, por decir, crecimos y hoy tengo la oportunidad de estar desempeñando lo que mi papá nos enseñó y lo que nos inculcó. Qué bien. Pues no te me adelantes, porque es que de cuando tenías 11 añitos al momento han ocurrido muchas cosas en su vida y en el oficio. Entonces vamos paso por paso, vamos a hacer un recuento de cómo ha sido la vida de un hombre dedicado siempre al trabajo equino. Que el trabajo habla por solo de él, no que él hable del trabajo. Cuando uno viene acá y ve estos animales tan lindos, uno dice, hombre, detrás de esos animales tan lindos hay un cuidador que lo hace con mucho empeño, y es don Albeiro. Estamos sentados con él,
hoy en un ambiente cultural desde la Unión para Antioquia, Colombia y el mundo entero. El programa dedicado a las empresas y las personas amigables con el medio ambiente. Don Albeiro, 11 añitos. Hablemos de Las Teresas, que es una vereda muy conocida acá en la Unión. ¿Qué es lo que más recuerdas de Las Teresas? Pues vea, muchas cosas. Como ejemplo, decir las amistades, los compañeros de estudio, fueron, sí, pasando de decir de 12 o 13 años, donde ya empezamos a pensar, vamos a hacer montaditas a caballo, y era el caso de que nos gustaba mucho jugar fútbol. Entonces, la mayoría de los compañeros decíamos, bueno, vámonos a jugar a tal vereda y nos vamos a ir a caballo. Vamos a ir a caballo, por decir, a las Colmena La García, Colmena La Ceja, a San Miguel Abajo, Chalarca, o tal vez veredas que pertenecen al municipio de Abejorral. Entonces, el transporte de nosotros pues era ese, irnos a caballo, ir a jugar los partidos de fútbol, de ir a caballo, venir a caballo. Entonces, para nosotros pues era un orgullo tener ese hobby de decirnos, vamos a ir a caballo. Era que salimos a tales horas y vamos, decir, 9, 10 personas a caballo. Pues eso era algo muy elegante, para uno eso era un orgullo. ¿Cuánto demoró un viaje de esos de una vereda de allá de Las Teresas a los sitios donde iban a jugar y volvían? Más o menos, era un viaje de ida y regreso, más o menos 6-7 horas. 6-7 horas más o menos. Y de pronto tal vez otras de 8 o 10 horas, porque había otras más lejanas. Pero lo normal era de más o menos 6 horas. ¿Y el partido con los amigos, el partido de fútbol, cuánto demoraba? Pues es un partido de hora y media. Lo que pasa es que uno se va y juega el partido, que ya nos quedamos tomándonos pues el fresquito, la cervecita con los amigos. Entonces era un programa de todo el día. Nosotros salíamos a decir algo 8 de la mañana y volver a regresar 8, 9 de la noche, porque pues allá con las amistades que compartíamos y con los que íbamos a jugar con los equipos de otras veredas, pues todos muy amigos, y la idea era esa, jugar el partido, y después nos quedábamos haciéndonos el parche, como se dice, de la cervecita, del mecatico, y era algo muy agradable pues. Ya. Bueno, y yo me supongo que para usted el caballo era y sigue siendo el mejor amigo. No sé si me equivoque, pero que sea usted quien responda. Sí, claro, sigue siendo el mejor amigo, y sigo siendo yo también el enamorado de los caballos. Bueno, entonces estábamos hablando que eran 14, 15 años, ustedes iban a jugar los partidos de fútbol en caballo. Bueno, ¿cómo mimaba usted a su mejor amigo en el tiempo que usted no estaba montado en él? Pues, a ver, digamos, en ese tiempo, en ese entorno no era como lo que yo, o como lo que pasa mucho hoy en día, pero sí era algo de decir, tener un potrero bueno, con buenos pastos, que vamos a echarle la melacita, el cuidito, que el bañito, que el purgantico. Entonces uno era, pues sabía uno que si ese era el compañero de uno y ese era el medio de transporte de uno, había que estar con él muy al día, con mucho cuidado, con una buena montura, bien errado. Entonces ese era el que íbamos hoy a caballo y mañana a madrugar, o esa misma noche si no teníamos mucho cansancio y mucha pereza, vamos a echarle el cuidito, vamos a echarle la melacita. ¿Para qué? Para que el caballo pues esté bien, en buen estado, y uno el día que lo vaya a coger no sienta como decir que pesar, que porque está en malo estado, que digan, no, es que esta bestia que yo tengo me responde para llevarme donde yo quiera porque está en muy buenas condiciones. Entonces ese era el cuidado pues de buena comida y buen trato, ante todo buen trato. Como dice el adagio popular, usted mantenía a la bestia bien galleta. Bien galleta, sí señor, así es. Hace la palabra. Así es. Sí, bueno, señor. Quiero que nuestros amigos televidentes que nos están en este momento viendo y que de pronto tienen
muchas inquietudes con el tema de los caballos, porque son personas que apenas están llegando a la Unión, porque vienen, digamos, de una ciudad y nunca han estado acostumbrados a la cultura del equina, pero lógicamente quieren tener un caballo, una bestia, y no saben cómo manejarla, cómo montar todo esto. Hablemos un poco del amor al caballo, del amor a la bestia, de no pegarle al animal, sino tratarlo con cariño. Pero que sea usted quien nos diga eso, y adicional a eso, no tenerle miedo, porque digamos, es normal que muchas personas le tengamos miedo a un caballo que pone una patada que ha matado a tantas personas, ¿no es cierto? Entonces, hablemos cómo el amo del caballo hace para querer bastante al caballo, para hacerse querer del caballo o de la mula o del equino, ¿no es cierto? Y para que se vuelvan unos amigos inseparables. Vea, lo primero que uno pues debe de considerar es demostrarle esa confianza al animal, que uno lo va a tratar bien, que uno como cuidador lo está administrando con comida. Pues un potro en sí, digamos, de 18 meses, un potro brioso, que apenas está empezando a adaptarse con uno, pues hay que llegarle con confianza, sin pegarle, intentar como irlo cogiendo, para poderlo irlo sobando, que se vaya adaptando a uno. Y bueno, hay que tener un poco de precaución, porque usted dice cierto, pues ya sabemos que un animal de esos, con una patada, pues lo puede aporrear a uno, lo puede matar, pero gracias a Dios nunca ha sucedido eso, porque en sí lo que uno le gusta y lo que uno aprende, pues es a darle esa confianza al animal, y si usted le da confianza al animal, el animal va a sentir esa misma confianza con uno, y entre sí se siente ese contacto entre el animal y uno. Entonces, pues yo le digo a la gente que primero no pegarles, porque usted le pega al potro o a la potranca, y entonces el animal ya usted lo va a mirar es con miedo, con recelo, y entre eso pues puede pasar lo de la patada. Pero usted lo coge con confianza, no le pega, le brinda ese amor pues que el animal requiere, y la alimentación, va a haber un contacto excelente, excelentísimo. Ya. Amigos televidentes, recuerden, estamos en un ambiente cultural, y una entidad que nos ha ayudado mucho es la Fundación Amando Mi Prójimo, con estas galletitas que continuamente las vemos desde acá, desde el Parque de la Unión y desde cualquier parque de cualquier municipio de Antioquia. Apóyenos cuando nos vean con estas galletitas, porque con estas galletitas hemos ayudado a transformar vidas que estaban perdidas y hoy en día son útiles a la comunidad, a personas que están haciendo una profesión, que están haciendo un trabajo, que hoy en día son unos buenos padres de familia y en el pasado eran el problema de la familia. Gracias a estas galletitas con que ustedes siempre nos han apoyado, hemos cambiado esas vidas. Ahí estamos, Fundación Amando a Mi Prójimo, y las galletitas que ustedes cada que nos vean nos van a apoyar con ellas. Muchas gracias. Bueno, amigos televidentes, recuerden, ahí está nuestro correo, nos pueden escribir sus aportes, sus inquietudes, pueden interactuar con nosotros desde nuestro correo que aparece al pie de la pantalla, para que cada día un ambiente cultural sea el programa, no solamente de nosotros los conductores del programa, sino también el programa de ustedes. Estamos hoy como les dije ahorita, con un invitado de lujo y en un sitio espectacular, Criadero Villa Mariana. Don Albeiro, íbamos ya en los 14, 15 añitos, cuando usted se iba a jugar fútbol, ya sabemos cómo mantenía su bestia de galleta, bien bonita, bien cuidada, bien amigo de ella. Hablemos de los 15 a los 20 más o menos, cuando ya vas dejando de ser un adolescente para ser un adulto. Hablemos de esa edad, qué recuerdas de las Teresas, o si te fuiste de las Teresas para otro sitio y comienzas ya con otro estilo de vida, pero también dedicado a los caballos. Vea, en ese entonces más o menos, esa edad que usted me menciona, seguí estando en las Teresas, seguimos pues con el compañerismo que teníamos y saliendo muy igual, pero de pronto nos nace pues una idea de seguir jugando fútbol, y ya me venía a jugar fútbol acá a la Unión,
al municipio de Abejorral, pero ya no íbamos a caballo, ya íbamos, salíamos a coger transporte del bus o transporte particular. De pronto, en esa edad, más o menos, ya me alejé como un poquitico de estar, tenía el caballo en la finca, pero ya el transporte era diferente. Entonces, a ver, me alejé un poquito porque de esa etapa más o menos, por ahí más o menos después de los 20, 22 años, me dediqué un tiempo al ganado. Estuve manejando ganado en muchas fincas, pues fincas de ordeño. Me dediqué un poco de tiempo al ganado. Pues no dejaba de seguir siendo el hobby mío, pues decir, tengo mi caballo, tengo mi bestia para montar, pero ya muy, muy de lleno con lo de la ganadería acá en la Unión, que se ve mucho. Ya pues sabemos todos que aquí en la Unión lo del ganado es un fuerte también. Pero fueron pues transcurriendo el tiempo, manejando el ganado, ya pues llegaron mis hijos y se dio pues la oportunidad de después de estar, no sé, recuerdo si de pronto 10, 12 años muy metido en lo del ganado, vuelve y se me da la oportunidad de volver a trabajar en lo que me gusta mucho, que es lo de los caballos. Y yo creo que no sé hasta dónde se vaya la pasión mía por lo de los caballos, pero sí me siento muy complacido de estar acá, pues, en esta oportunidad de estar manejando caballos. Ok, don Albeiro, a ver, hay muchos televidentes que nos están viendo ahí y sabemos que son personas de aquí de la Unión que conocen muy de la mano el tema de la ganadería, pero también tenemos muchos televidentes que no son de acá de la Unión, que por X o Y motivo están viendo el programa porque vienen a pasear acá, o lo están viendo por redes, por YouTube, y lo pueden estar viendo en otro país, o en Antioquia, o en otra parte de Colombia, ¿no es cierto? Hablemos de un poquito de ese oficio, la ganadería. Yo he visto que aquí la gente trabaja mucho con ese tema, y yo no soy muy conocedor de ese tema. Hablemos un poco de ese oficio, ¿cómo es que hacen para, desde que, digamos, nace el animal, hasta que lo llevan a la feria para venderlo? Hablemos un poco de eso, para que de todas formas, quien no está viendo y que no conozca nada de este oficio, como yo que tampoco conozco mucho el tema de la ganadería, pues nos empapemos un poquitico. Vea, lo del ganado, en este municipio lo del ganado acá se maneja más que todo mucho ganado de leche, ganado de ordeño. Pues es un proceso, digamos, de que nace la cría, nace una ternera, y sabemos que para ese animal estar más o menos de servirlo, de preñarlo, son dos años de edad para estar en buen estado, un animal de buen tamaño, una edad excelente. Después de los 2 años la usted la preña, más o menos 9 meses de preñez, ya empieza a producir leche, que es lo que yo más manejé, pues, ganado en ordeño. Este tema de ferias, de ganado de engorde, no lo conozco pues así en sí, pero sí sé pues que lo del ganado de ordeño es más o menos 3 años el proceso para estar produciendo, o para usted decir, me voy para la feria con esta novillona parida, más o menos ese es el proceso, 3 años. Pero en el ganado de carne, acá no se ve tanto, y creo que no estoy pues muy enterado de lo del ganado de carne. En la edad, el tiempo, no lo conozco tanto. Más que todo en ganado de ordeño. Don Albeiro, ¿hay algún televidente que nos esté en este momento viendo y que esté como con la inquietud de venir a visitar a Villa Mariana, o que de pronto sea un director o un empresario, digamos, de Medellín o cualquier ciudad, que quieran venir acá con un grupo de personas a conocer, a mirar cómo es el trabajo con los caballos? ¿A qué teléfono pueden llamarlo? Vea, al número 301-223-7745. Ese es mi número. Me deben de llamar 1 o 2 días antes, porque a veces no estoy, o porque a veces no puedo.
porque estoy ocupado con el muchacho que es el montador. Entonces de pronto a veces nos toca colaborar. En este momento ustedes mismos ven que él está montando pues las bestias, entonces a veces no está el otro muchacho que le ayuda y me toca a mí, pero claro, con mucho gusto, si me informan, decir uno o dos días antesitos, con mucho gusto. Amigo televidente, no lo piense, si usted está en su casa sentadito, sabroso, viendo el programa y quiere venir con su empresa, con su grupo de amigos, a disfrutar de este ambiente tan rico, tan natural acá en La Unión, bienvenido, bienvenido. Primero tenemos una persona como don Albero que los va a recibir, lo sé, con lujo de detalles. Y segundo, el contacto con el campo es hermoso, es divino, es relajante. Entonces no lo piense dos veces. El fin de semana, llame a don Albero con tiempo, ya nos dijo el teléfono, y vengas el fin de semana un rato a pasar con su familia, con sus amigos acá, al criadero Villa Mariana, y aprender lo lindo que es el trabajo con los caballos y el amor que el caballo le brinda a uno como persona. Don Albero, íbamos en los 25 años, estuviste un tiempo dedicado a la ganadería y volviste al trabajo ecuestre. Hablemos, por decir algo, entonces, entre los 25 y los 30 y los 35, más o menos, ¿cómo se desempeña ese trabajo? Vea, esto es un trabajo donde hay varias etapas y varios empleos. En este momento yo acá me desempeño, o en el tiempo que me he desempeñado, ha sido como en lo de cuidar los caballos, la comida, el aseo de las pesebreras, el aseo de los caballos, ayudarle al muchacho que monta a ensillar, a desensillar, después de montarlos a bañarlos. Y el muchacho que ya es el montador, pues el que le toca adiestrar los potros, digamos de la edad de los 3 años, ya él empieza a trabajarlos acá en el torno. Pues ya ahora ya estamos pues de noche y no les puedo mostrar mucho ni el torno ni el picadero, pero ahí es donde él hace la labor del trabajo. Pero en sí lo mío es cuidar las bestias, mantenerlas, como usted mismo sabe, hermosas. Galletas. Exacto. Y ya tenemos pues otro muchacho que nos colabora con la entrada de la comida. La comida es heno, cuido, traer caña de maíz que se está trayendo en este momento del municipio del Carmen. Acá tenemos la máquina picadora. Y entonces, pues aquí todos estamos encarretaditos, ya sabemos toda la labor. El muchacho montador, pues un muchacho que conoce bastante del tema. Lástima que él está pues muy ocupado y no lo pudimos contactar, pero es un muchacho bastante, bastante sabio. Muchacho Juan, un muchacho que monta muy bien, sabe mucho de caballos. Y pues excelente, un trabajo muy agradable. Yo creo que en todas las palabras del sentido, más que satisfechos con lo que hacemos acá todos, porque nosotros somos enamorados de los caballos, enamorados. Y lo que usted dice, claro, con el mayor gusto, queda todo el municipio de La Unión y municipios aledaños muy invitados a que conozcan. Y si de pronto por algún caso se enamoran de un ejemplar, el dueño con mucho gusto se los vende. Si son capaces de acordar precios, con mucho gusto, porque por eso se llama un criadero, porque de eso se trata, de que estén naciendo y estar vendiendo, y todo pues marcha, digamos que muy bien, es una cosa muy agradable. Ok, ya sea, amigo televidente, si usted quiere comprar un caballito, un ejemplar, como dice don Albero, sencillo, véngase para acá, no tiene que ir el fin de semana. Si quiere, venga mañana, después de que nos esté ahí viendo en el programa. Si viene para acá y mira los ejemplares que tienen, que los que yo vi, hermosos, me encantaría quedarme con uno de ellos, demás que en el futuro lo tendré, ¿no es cierto? Pero ya sabe, acá puede comprar su caballo. Si es de aquella Unión, pues acá lo tiene. Y si usted no, que no está viendo, no es de aquella Unión, con mayor razón, venga, para que haya un criadero bien bueno, un criadero donde los ejemplares que hay son bien mantenidos, como con un acá,
con un jefe, por así decirlo, del criadero, que es don Albero, una persona que ustedes ya la conocen a través de la entrevista, un hombre noble, trabajador, sincero, y así son los animales que tienen, bien tenidos. Don Albero, bueno, ¿recuerdas algo entre los 25 y 35, de pronto tuviste una bestia también muy linda o algo? ¿Qué era el mayor recuerdo ecuestre que tienes en ese entonces? Sí, sí, yo tuve una yegua que fue, pues, ya el lujo que yo me di, la compré especialmente, pues, no digamos para mí, porque yo soy muy compartido con mi familia, pero la compré para mí, y sí, la logré tener, creo que 10, 12 años, estando conmigo, y me divertí mucho, estuve participando en muchas cabalgatas, acá, pues, en el municipio de La Unión, en otros municipios. Entonces fue algo, pues, muy, muy agradable. Fui muy, muy enamorado, digamos, de esa bestia, porque muy cómoda, muy mansita, a mi gusto. Entonces, no, feliz, pasé divirtiéndome mucho, pues, en las cabalgatas con esa bestia. Yo creo que es algo que no se le olvida a uno. Me supongo que tienes fotos, que le recuerdas el nombre. ¿Qué pasó con esa bestia? ¿Cuál fue el fin de esa bestia? ¿O aún vive? No, la bestia ya no está. Yo esa bestia se la vendí a un muchacho, y en el transcurso de que se la vendí, más o menos en los 15 días se murió. Entonces ya esa bestia no está, pero sí quedaron muchos recuerdos. Y recordar es vivir, ¿cierto? Y recordar es vivir. Bueno, hablemos ya entonces del tema del cuidado de los equinos como tal. ¿A usted acá le traen el equino pequeño o el equino nace acá? Hablemos de esos dos aspectos. Cuando el equino nace acá, que me supongo que usted lo cuida desde que nace hasta que se lo llevan. Sí, sí. O cuando el equino lo traen y usted también se encarga de que su caballo, el que quien le traiga el caballo esté bien, bien tenido y se le da el progreso acá, ¿no es cierto? Entonces, hablemos primero del equino que le traen a usted acá, para que usted lo cuide. Hablemos de esa parte. Vea, el equino que traen acá, pues hay un compromiso de ambas personas, tanto el que la trae, del dueño, como yo, que soy el que la voy a recibir. Pues, ¿cuál es el compromiso? De que va a tener buena pesebrera, una pesebrera limpia, va a tener buenos cuidados, buena comida, bajo de un costo que se cobra lo de la pesebrera y se cobra lo de la comida mensual. Ese costo mensual está en 500 mil pesos. Acá se le pone todo, se le pone, digamos, entrando, pues, a empezar, que se entra con la pesebrera, el cuido, la caña, todo lo que se consuma acá, pues eso mismo va a comer, pues, esa bestia, purgantes, vitaminas, y el costo es ese. Pero se ha dado el caso, pues, de traer bestias, el señor o el dueño, traer unas bestias sufriditas, y de acá verlas usted como usted mismo las vio ahora, con un cambio, pues, totalmente diferente. Es algo con mucha responsabilidad, pues, y no me queda más que decir que ustedes son los testigos de cómo se encuentran, en qué estado están los animales, y ese es el compromiso. Ese es el compromiso. Ya cuando el señor ya decide, vea, es que yo quiero que me la tengan acá, no solo con pesebre y comida, sino que también que el montador se ocupe de ella. Ya es con el muchacho, con Juan, ya cuadran cuánto es el costo de la montada, que ese conocimiento sí lo tiene ya él, ese ya se lo maneja él. Y claro, el muchacho con mucho gusto también les monta la bestia, así, ah, yo creo que me la ponga así bien linda, que yo me pueda tomar un tinto montándome en ella y no se me riegue. Claro, de una. Así es, uno viene acá, amigo televidente, y uno no sabe cuál de todos los ejemplares es más lindo, porque de verdad es una belleza total.
Don Albero, yo me supongo que alguna vez le han traído un equino maltratado por cualquier motivo, porque de pronto el dueño se fue y le tocó dejar la finca abandonada por una cuestión de un trabajo, por cualquier situación, ¿no es cierto? ¿En cuánto tiempo más o menos, y me gustaría que usted lo dijera con lujo de detalle, muy, muy descrita la situación, en cuánto tiempo un ejemplar que llegue en un estado, digamos, precario, usted lo deja bien galleta como los que vivimos acá? Vea, eso es un proceso más o menos 4 meses, para estar, como usted dice, galleta, en hermosos, 4 meses, antes no, 4 o 5 meses, ya la bestia está, digamos, en un estado de corporal muy excelente. Porque se ha dado pues el caso así de decir, vea, vino flaco, vino en falta de vitaminas, falta de purgante. Entonces acá comenzamos pues a hacer el tratamiento y más o menos, sí, 4 o 5 meses ya está, digamos, excelente, excelente, que usted ya se siente orgulloso de tener una bestia así. Y que no quiere dejar de visitar la caucho y sacar la montaria lucila por el pueblo, me supongo, y en cuántas cabalgatas que continuamente hay, no solamente aquí en la Unión, en toda Antioquia, me supongo que ya el dueño del animal, mejor dicho, no se quiere bajar de él. Ah, no, ese es el lujo de detalle, ese es el lujo de detalle, que ya usted se va y ya es Don Juan, ya no es que viene con mañitas, ya sale montando, hablando duro y ya va excelente, ya usted ya se le, ¿cómo se dice?, se le iguala a cualquiera al lado, pues, y estamos de mano a mano y voy muy bien. Ya la gente, digamos, se van orgullosos, se van bien montados, excelente. Qué bien. Don Albero, ¿a qué teléfono lo pueden llamar cuando alguien quiera o traerle el caballo o venir a visitar el criadero, porque de todas formas pues quiere venir a conocer de caballos? Al 301-223-7745. ¿Cómo se llega acá al criadero Villa Mariana? Este criadero está acá en el municipio de La Unión, vereda Vallejuelito Peñas, sector 4 esquinas. Ahí está la portada, ahí está el nombre de la finca, el nombre del criadero, Villa Mariana. Está a 10 minuticos en carro, a pie 20 minuticos o media horita. Si uno se quiere echar la caminadita, por decir algo, que a veces nos gusta, hay gente que le gusta, de pronto dice, voy a dejar el carro acá en este parqueadero y me voy a ir caminando. Son 25 o media horita, muy cercano. Pero si es en carro, son 10 minuticos. Está por toda, llega al Parque de la Unión, sale, está la capilla derecho por la capilla arriba, y ya de ahí para acá no tiene pierde. Sector 4 esquinas, ahí está el letrero, Criadero Villa Mariana. Es muy fácil de llegar. Amigo televidente, aquí todo es bueno, yo estoy súper amañado, no quisiera irme, ¿cierto? Bonitos los caballos que hay, una atención de Don Albeiro sin igual, realmente. La Unión es un municipio de amigos, de gente amable, querida, pero nunca me había sentido tan bien atendido como me siento hoy aquí con Don Albeiro, con lujo de detalles. Sin ningún egoísmo, nos ha mostrado los caballos, los ejemplares, como ustedes lo están pudiendo ver en las imágenes, con la amplitud del caso. Amigo televidente, usted que nos está viendo, si es del campo, bienvenido acá. Y si no es de acá de La Unión, sino que de pronto es de Medellín o otro sitio donde el tema ecuestre no sea tan visto como lo vino aquí todos los días, péguese la rodadita, véngase para acá, que ya Don Albero le dijo la dirección, ya le dijo cómo llega, ya también le dio el número telefónico, y venga para que vea lo que es pasar bueno acá y enamorarse de los caballos. Amigos televidentes, bueno, les recuerdo, las galletitas, no dejen de apoyarnos cuando nos vean en cualquier municipio de Antioquia, acá en el municipio de La Unión, porque con estas galletitas hemos cambiado vidas, como les contaba ahorita, personas que en el pasado fueron un problema para su familia, hoy son las personas más agradables, más queridas por su familia. Ya saben, apóyenos. Ahí estamos con las dietéticas de la Fundación Amando a mi Prójimo. Bueno, seguimos con Don Albeiro acá en un ambiente cultural
desde la Unión para Antioquia, Colombia y el mundo entero. El programa de acá, del municipio, dedicado al cuidado del medio ambiente y a visitar sitios, lugares, empresas donde son amigables con el medio ambiente. Don Albeiro, hablemos de esas formas amigables que ustedes tienen aquí con el medio ambiente. Por ejemplo, ¿qué hacen con el cagajón de los caballos? ¿Qué hacen con la comida que pican, con la caña que pican? Y con, ¿qué hacen con todo ese material orgánico? Vea, acá lo primero, pues empecemos como por como decimos, por lo primero de la derecha, es se pica la caña, se cuida a tarde y a mañana, por decir lo que se cuidó hoy por la tarde, si mañana en la canoa usted encuentra esa comida que el caballo no se la comió, eso se saca y se mezcla junto con la basura de la pesebrera, incluyendo pues lo que es el acerrín sucio, el cagajón, y entonces pues todo es con mucha higiene, y esos productos que ya son sobrantes se están utilizando para abonar los pastos, porque acá tenemos, digamos, cuadra y media en potreros, donde manejamos 4 o 5 bestias, digamos, contra una yegua parida o hay una mula, y ese pasto que ya están consumiendo ha sido abonado con lo que le digo, con el sobrante de comida que el animal no se comió, con el cagajón, con lo que ya la pesebra va produciendo sucio, y todo eso se recoge junto y se saca en una carreta, o pues lo más posible en la carreta, se riegan los pastos, y pues nos ha dado muy buen resultado, y yo creo que aportamos algo con el medio ambiente. Lo que es empaques de cuido, empaques de bolsas de destroza, lo que es la droga, todo eso se recicla, porque acá usted no encuentra pues cosas regadas en los pastos ni en las pesebreras, porque no nos lo permiten. La idea es que cuando venga la gente sienta un ambiente agradable, todo es desinfestadito. Entonces, vuelvo y le digo, don John Jairo, usted mismo que sea, y el compañero que se pasaron por las pesebreras, ustedes notaron pues el buen ambiente que hay. ¿Y qué vale la idea? De que los caballos no mantener muy limpio para que los caballos no cojan infecciones, pues estén con buena salud. Y que la gente que viene respire en aire puro, que sea una cosa agradable. Ok. Digámosle de nuevo a nuestros televidentes cómo hacen para llegar acá a la pesebrera, al criadero Villa Mariana, y cuál es el número telefónico, porque de todas formas pues habrán personas que apenas acaban de prender el televisor y entonces no pudieron ver el comienzo del programa, pero bueno, les vamos a contar de nuevo cómo se llega a este gran criadero y cuál es el número telefónico para que lógicamente ustedes también disfruten de lo que es el criadero Villa Mariana acá en la Unión Antioquia. La forma de llegar acá es llegar al municipio de La Unión, para la gente que venga de otros municipios, y la vía es vereda Vallejuelito Peña, sector 4 esquinas, está el nombre del criadero, que es Villa Mariana, mi número es 301-223-7745. Don Albeiro, muchas gracias por habernos recibido hoy acá en este criadero tan lindo. Bueno, de todas formas, sabe que nuestros televidentes también están disfrutando de esta gran charla que tuvimos hoy, de todo lo que usted nos ha enseñado. Gracias por todo lo que nos ha enseñado acerca del cuidado de los caballos. Señor Jairo, sigo con mucho gusto, cordialmente invitados para la próxima y siempre a la orden. Estamos con las puertas abiertas.